existen las gentes buenas, las de antes, las que tienen la piel llenita de arrugas y en cada surco un recuerdo difuso de quienes fueron, que no temen a la señora de la guadaña, que se le aparece en la segunda mitad de la noche, trayendo consigo un frío cálido que se entremezcla, jugando con las sábanas blanco roto que mecen sus sueños. Dicen las buenas gentes, la antigua, la ancestra, que ya vieron todo cuanto tenían que ver y a veces de más. Que vieron al hambre acercarse conforme se iba la guerra y vieron las calles del pueblo abarrotadas por familias disputándose cucurros de pan y brasas para el invierno. Vieron señoros con traje desfilar con la cabeza muy alta, los zapatos muy limpios y el alma vacía. Vieron las balas, saborearon metal y escarcha y escucharon los llantos de los más pequeños abrazados en la plaza. Oyeron a Franco en la radio y el rugir de las trompetas macabras, mientras oscilaban al viento banderas de España que torturaban ideales y enterraban cuerpos inertes en fosas más allá de la Alcazaba, entre olivos viejos y almendros tiernos. Dicen que no lloraban sus muertes por si sus lágrimas de sal escocían a los amigos del régimen y delataban su amor por la libertad. Media naranja. Eso es lo que le llevaron los tres reyes magos a mi abuela Constancia aquel 5 de enero del 39. No cabía en su gozo y salió corriendo a la calle para compartirla con su amiga María, que era la hija de Dolores la Pillina y la nieta de Eulalia, la costurera, pero que ya no tenía abuela, ni madre, ni reyes magos, y por consiguiente no tenía media naranja ni ningún otro tipo de cítrico que le devolviese su infancia. Solo tenía a la pena por compañera y un par de fotografías en blanco y negro de cuando antes de la guerra, de cuando aún no habían rapado a su madre ni la habían paseado desnuda por todas las calles del pueblo para acabar aceptándole un tiro en la nuca por ser la mujer del exiliado, del cobarde, del rojo de mierda, su padre. Así que mi abuela y María se sentaron en el tranco de la, con las rodillas llenas de heridas y el corazón un poco ácido a compartir la media naranja gajo a gajo, como compartían su niñez. Miedo a duda, abrazo a llanto, juego a muerte, silencio a vida. Dicen la gente buena, como María y Constancia, que del terror se sale amando, cogiendo la mano, lavando cacharro y escribiendo para una misma, para no olvidar quién eres, de dónde vienes y a qué huelen las raíces. Y por eso escribo. Para no olvidar que las mías huelen a sangre seca y que aún gobierna el terror represivo disfrazado de oveja. Gracias.